El Señor santifique con su poder este altar que vamos a unir para que parezca una señal visible el misterio de Cristo que se ofreció al Padre por la vida del mundo.
gesto dedicado. Agradecemos la presencia de nuestro obispo y pastor Don Ángel, que nos ha presidido esta hermosa celebración, y al obispado de Albacete por la cuantiosa aportación para rehabilitar el centro parroquial, que fueron unos 80.000 euros, con los que se ha rehabilitado también el centro y la casa parroquial. Agradezco también a don Luis Enrique, el delegado de patrimonio, que también nos ayudó, nos aportó ideas y sugerencias para que el retablo sea más lucido conforme a las dimensiones de esta iglesia. Agradecemos también a la empresa de hijos de Esteban Escribano y a Esteban, su escultor, que nos acompaña en esta celebración, por todas las facilidades y la paciencia que ha tenido con nosotros y las veces que hemos hecho remodelar todo el proyecto para poder adaptar nuestras necesidades. Él ha sido siempre muy generoso y nos ha ayudado, nos ha apoyado para que este altar reluzca hoy en nuestra parroquia. Gracias por tantas horas de trabajo que gratuita y generosamente has invertido en la fabricación de esta parroquia. Gracias al pueblo de Almera en general y a su ayuntamiento, especialmente a Isabel, nuestra alcaldesa, que se implicó entusiasmada con este proyecto y del que ha aportado el dinero que hacía falta para poder construir. El ayuntamiento aportó 18.500 euros y el pueblo de Almera, a través de donativos y demás actividades para colaborar, ha aportado 9.000 euros. Agradecemos también a la cooperativa Vinícola Santa Cruz con un donativo de 2.000 euros, a la Hermandad de la Santa Cruz, que también ha aportado donativos, y a tanta gente que anónimamente, como el óvulo de la vida, ha ido dando lo que podía para que este retablo se pudiera construir. Agradecemos también a la Escuela de Pintura, que se entusiasmó con las pinturas de este retablo y las han pintado con tanto cariño. Adoración, Teresa, Tomás, María Teresa, Trinidad y María Mercedes, nuestras pintoras que entusiasmadas han hecho estas pinturas para el retablo. Gracias a todos los que en esta tarde nos acompañan de otros lugares. Agradecemos la presencia de los hermanitos del Cordero, que en esta tarde también nos acompañan, hoy físicamente y tantos días por su oración por nuestra parroquia. Con frecuencia les visito y me nutro espiritualmente de su espiritualidad y les comento pues cómo va nuestra parroquia. Seguro que ellos, pues con su oración, también sostienen nuestra actividad pastoral. Le agradecemos también a las hermanas de la Fraternidad Reparadora que llevan los cursos con nosotros y que ha sido una bendición que el Señor nos ha traído a nuestra parroquia. Gracias a todos los que día a día colaboráis en la marcha de esta parroquia, en todas las actividades, liturgia, caridad, palabra, catequesis, tantas actividades para que el Evangelio de Jesucristo siga extendiéndose entre nosotros. Gracias a los enfermos y a tantos que nos seguirán por los medios de comunicación, por esta televisión comarcal, que no han podido venir a esta celebración, pero que se unen y han podido participar visualmente y espiritualmente a través de los medios de comunicación. Gracias en general a todos. Perdonad.
final si me dejo algo. Y como cuando pusimos esta campaña en marcha del retablo, decíamos que este retablo lo construimos entre todos, pues entre todos también vamos a empeñarnos en reunir los 20.000 euros que nos hacen falta para poder concluir. Tengo así.